Muy buenos días, bienvenidos al análisis del día de hoy de Nasdaq Futuros. El día de ayer la Fed subió las tasas de interés 0.75 de punto como se esperaba y la reacción del mercado fue positiva. Como pueden ver, este es el día de ayer. El mercado subió y llegó prácticamente hasta la resistencia que tenemos dibujada. Estas líneas uno tiene que dibujarlas de antemano, encontrando los soportes y resistencias importantes y proyectarlas, porque en el futuro, como pueden ver acá a la izquierda era soporte, en el futuro va a ser resistencia, ¿okay? Por lo tanto, por eso hay que proyectarlas hacia el futuro. El mercado en algún momento va a regresar a estos puntos. Entonces, subió el día de ayer y hoy día el mercado de bajada. Toda la noche ha bajado. Así que parece que hoy día va a ser un día negativo. Parece. Vamos a ver, 60 minutos. Ahí tienen 60 minutos. El mercado abrió, subió un poco y se quedó sin combustible, y a partir de las 10 de la noche empezó a bajar, y ha bajado toda la noche. En este momento está acá abajo. Entonces tenemos tendencia bajista. Este es 60. Vamos a ver 15 minutos. Debe estar igual seguramente. Ahí lo tienen. Podemos dibujar otra, este 60. Otra línea, porque la... Bueno, en realidad en las últimas 20 barras, en 15 minutos el mercado también estaba a la baja, ok. Pero en las últimas 20 barras el movimiento es lateral, ¿no? Entonces ahí podemos dibujar un rectángulo más o menos así, y esto hay que proyectarlo un poco más ahí, ok. Entonces este es 15 y este es 60, ok, perfecto. Lo ponemos en 5 y lo vamos para acá. 60 minutos y lo hacemos ahí, ok, perfecto. Entonces a 15 es acá, lo vamos a hacer un poco más pequeño. 60 está acá arriba, lejos. Marcado, baja bastante, ok. Una vez que determinamos la línea de tendencia de 60 y 15, en este caso 15 no es una línea de tendencia, sino es un canal. Y vamos a la gráfica de la derecha. Esto es 3 minutos. Y acá vamos a encontrar soportes y resistencias. El mercado está debajo del soporte 1 y del pivot, lo cual lo pone bastante negativo, ¿no? Bien, entonces acá tenemos un soporte. Control. La mínima de la noche. Este es S1, soporte 1. Y el pivot point es el nivel más importante para el mercado, okay. Entonces, el mercado negativo, vamos a tratar de entrar short. Yo solo cambiaría mi punto de vista si es que el mercado puede ponerse arriba del pivot point, okay. El punto de vista antes de la apertura es negativo, por lo tanto vamos a buscar shorts a la apertura, a menos que el mercado en los próximos 60 minutos suba, comience a subir, rompa esta resistencia y se ponga arriba del pivot point.
Entonces ahí estaría cambiando la tendencia del mercado, ¿no? Entonces la tendencia negativa, por lo tanto vamos a buscar shorts debajo de la mínima de la noche o debajo de S2, este soporte 2. ¿Okay? Nuevamente, la tendencia es negativa, el mercado está completamente a la baja durante la noche, así que hay que buscar shorts después de la apertura, a menos que el mercado cambie de dirección en los próximos 60 minutos y se ponga acá arriba, arriba de pivot point. Bien, suerte y nos vemos el día de mañana.